Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este cuarto intermedio. Estamos en vivo, como todos los miércoles, hasta la hora 23:30 vamos. Y la repetición, sábado 17:30, como siempre, por Litoral Televisión y también en regionnet.com.ar nos podés seguir. El tema de hoy, los temas del día de hoy en realidad tienen, bueno, un tinte económico, es el programa de esta noche. Por un lado, como tema central, vamos a estar abordando lo que ha sido el aumento en los impuestos municipales de la ciudad de Reconquista, en la primera parte, y también el proyecto de lo que es la participación de la renta diferencial del suelo, más conocido como plusvalía urbana, que se aprobó hace un tiempo atrás en la ciudad también de Reconquista. Estábamos en medio de lo que fueron los programas especiales por las elecciones. Lo tocamos al tema, pero habíamos justamente prometido que lo íbamos a tratar de abordar con mayor profundidad. Estos dos temas vamos a tratar esta noche: aumento de impuestos por un lado y lo que es la plusvalía urbana. Y como tema de la semana, vamos a hablar acerca de la inflación en la República Argentina. En el día de hoy estuvo el economista, periodista, uno de los más mediáticos hoy por hoy de la Argentina, como es Tomás Bulat. Estuvo aquí en la ciudad de Reconquista. La producción del programa intentó tenerlo esta noche acá en vivo. Lamentablemente, por cuestiones de agenda, finalizada la charla que brindó hoy por la tarde, tenía que tomar el avión y volver a Buenos Aires. De todos modos, le realizamos una nota sobre este tema, sobre la inflación, y es lo que vamos a compartir esta noche. Hablábamos con Tomás Bulat de la inflación y eso es, como te decía, lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en la mitad de programa. Ahora sí, presentación y charlamos sobre el aumento en los impuestos municipales en la ciudad de Reconquista. Bueno, arrancamos el programa de esta noche. Lo de siempre, las vías de comunicación, tanto en el Facebook del programa, que es Cuarto Espacio Intermedio, el celular para recibir mensajes, Bueno, pueden comunicarse y a lo largo del programa, por lo general al final, en el último bloque, tratamos de cumplir con cada uno de los mensajes que llegan sobre el tema. Quiero antes que nada agradecer a quienes están hoy aquí: Roberto Lorenzini, el bloque Todos por el Norte; Carlos Castellani, de 100% santafesino, Frente Renovador. Bueno, pertenecientes a lo que es la oposición en el Consejo Municipal de Reconquista, y de parte del oficialismo, Rolando Gualfrascoli y Néstor de la Rosa, del Frente Progresista Cívico y Social. Los cuatro, gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Bueno, primero, antes que nada, para aquel que no está al tanto y está justamente del otro lado, puede arrancar el que quiera. ¿De cuánto es el aumento que se ha aprobado de los impuestos para la ciudad de Reconquista? ¿Cuánto es el resultado que da la fórmula polinómica? Aproximadamente en 32 y fracción, 32% y fracción. 32 y fracción. ¿Esto es promedio o es en general? Sí, es base a una fórmula, una ecuación matemática polinómica que toma distintas variantes y las pondera, que seguramente va a ser uno de los motivos de discusión en el programa, seguramente. Pero lo que sí hay que aclarar es que la formulación de este esquema, de esta metodología para obtener los cálculos para hacer la valorización de la tasa general de inmueble año tras año, se ha votado en el 2011. Esta es su segunda aplicación. Claro. La primera fue el año pasado, pleno año 2012, la segunda es este año. Pero no es que se votó un aumento. Justamente el motivo del coeficiente de revalorización es que no tengamos que estar
siendo partícipes de esquema de trabajo uh-huh. como los anteriores, en donde circunstancias del tiempo político, electoral, acuerdos políticos o momentos propicios hacían que los concejales se pongan de acuerdo para claro. votar un aumento que muchas veces era obviamente de un porcentaje preguntar. Muy grande. Entonces, antes de que se apruebe este sistema de 2011 a esta parte, que bueno, que después vamos a explicar de la manera más pedagógica posible de qué se trata. ¿Antes cómo se resolvía esto? Bueno, cuando los tiempos, bueno, primero que los ejecutivos municipales preparaban sus programas de presupuesto, sus cálculos de recursos y gastos, y que en ellos preveían, seguramente en algunos años en particular, uh-huh. la posibilidad de que el año, fundamentalmente me estoy hablando de lo que tiene que ver con lo político electoral, sí. normalmente se buscaba, si bien hay casos que no fueron así, pero normalmente se buscaba años que no sean electorales, uh-huh. y después, eso por un lado, y por el otro, lograr las mayorías parlamentarias que en algún momento acompañen esta postura que normalmente llevaban los ejecutivos municipales o que llevan los ejecutivos municipales a los consejos deliberantes, que es los aumentos tributarios. Entonces se daba, cuando se encontraban esas dos variables, una netamente política electoral y otra de mayoría, normalmente se buscaba que no sea un año electoral. Eso fue la historia, vos podés revisar la historia de la ciudad de Reconquista, nosotros lo hemos hecho, uh-huh. hay un trabajito ahí que se puede consultar, de cuándo fueron los momentos de aumentos tributarios, pero estamos hablando de aumentos tributarios, actualizaciones gruesas, digamos, sí. de cirugía mayor. Y se trató siempre de que no coincidan con esos uh-huh. momentos. Bueno, en este caso particular, a partir del año 2011, creo que una sabia decisión del Consejo Deliberante, votada por unanimidad, pero con algunas... seguramente con algunas apreciaciones que fueron haciendo tanto en el momento de la votación como en los años posteriores los distintos bloques políticos, pero lo cierto es que se saca de esa lógica, si se quiere, coyuntural, para llevarla a una cuestión sistemática, año tras año, que sea revisable, que sea cuantificable, que sea seguible, medible. Bien. Y fundamentalmente que las variantes que se toman y su ponderación estén a la discusión, a la luz del día, a la discusión de cada uno de los ciudadanos. Voy por este lado, ahora quiero escuchar a la oposición. Antes que nada, antes de pasar con las opiniones y demás, ¿cuáles son justamente estas variables que determinan el coeficiente que dio casi el 33%? ¿No? ¿Cuáles son? No, casi no, el 33,2%. El 33,2%. ¿Cuáles son, para explicar, las variables que determinan justamente el aumento? El que quiera. Bien, tiene que ver con el costo de la mano de obra, el aumento... Paritarias. El aumento de los recursos humanos, sí. Lubricante y combustible. Las tres variantes. Y el índice de precio del consumidor. Ajá. Las tres variantes que se establece, se pondera, diríamos, a través de una forma, sí. digamos, que es opinable, por supuesto, y que digamos, no responde a una regla puntual, se ha elegido ese mecanismo. Uh-huh. El índice de precio al consumidor del IPEC de la provincia. Del IPEC. Exactamente. En realidad, uh-huh. Bien decía el concejal Frascori, esto se resolvió en el 2011 uh-huh. en un contexto determinado, donde se han sancionado ordenanzas, digamos, que traían, que eran innovadoras o que venían a resolver determinadas cuestiones estructurales del municipio, como lo era la precarización laboral. Ajá. Entonces, en realidad, en un conjunto de iniciativas legislativas que vinieron a resolver dos o tres cuestiones en forma conjunta, no fueron aisladas. Por eso es que se logró por unanimidad. La unanimidad con visiones distintas, forzada en algunos casos, porque no todos coincidíamos plenamente, pero bueno, entendíamos que... ¿Pero qué me estás tratando de decir? ¿Que en ese entonces y en ese contexto sí estaba de acuerdo con el sistema y ahora no? No. Le quiero decir que se ha encontrado una fórmula y se han tomado decisiones en ese momento que tenían que ver con sostener el pase de la precarización a la normalidad laboral. Está bien. ¿No es cierto? Entonces, en ese contexto había que tomar decisiones, cuestiones nuevas, donde había que poner en práctica y también ver a prueba y error cómo funcionaba, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la votación en ese momento? En el Consejo. Fue unánime. ¿En la de este año en materia del aumento de no se vota. Claro, en realidad se en aplica ese, la fórmula. Se aplica la fórmula, claro. Por Ajá. eso, digo, es una experiencia que a partir de allí, ya en el primer año, es opinable y, bueno, lógicamente, hay gente que coincidirá con eso
y hay gente que entiende que hay que modificarlo. Uh-huh. Digamos, ahí era un contexto determinado. La verdad es que el año pasado, digamos, ese aumento no es automático, es una variante. El año pasado consideramos un grupo de concejales, 5, consideramos de que no había que aplicar esa fórmula. Y sancionamos una ordenanza donde no había, pedíamos no aplicar ese coeficiente porque entendíamos de que no era lo que correspondía, entendíamos que había un contexto distinto, entendíamos que había falencia en los servicios públicos, entendíamos de que se venía un aumento de impuestos significativo en la provincia. Digamos, había varias opiniones que coincidieron en juntar 5 voluntades que rechazaron el aumento. Digamos, con lo cual ya empezó a ser opinable ese coeficiente. Y lógicamente en ese contexto de una provincia aumentando enormemente los impuestos, ya cambiaba el contexto que inicialmente se había tenido en el 2011, cuando había una estrechez económica bastante significativa, porque la provincia, diríamos, no incidía significativamente en los recursos para resolver estas cuestiones estructurales. Está bien, recién me decía Néstor, esto no se vota directamente, ya fue votado el mecanismo por el se cual vota, va el aumento. Se vota, se puede votar, sí, cómo no, se vota. Claro, porque yo iba a preguntar, ¿por qué vos habías declarado en su momento que fue una tomada de pelo del Frente Progresista Cívico y Social cuando pasaron archivo en el Consejo Municipal? ¿Qué fue lo que presentaron desde tu bloque? Rodrigo. Bueno, en mi caso particular, bueno, ingreso, como en el caso de Néstor, ingresamos en el año 2012, o sea, donde empezamos a cumplir nuestra función como concejales, y bueno, fue donde realmente no estuve particular en la cocina, diríamos, o en el estudio particular de esta ordenanza, ¿no? Entonces, cuando arrancamos en el 2012, que fue una, yo creo, puedo hablar de muchos reclamos que hubo a nivel de la comunidad respecto al aumento y respecto a este coeficiente. Por lo tanto, creo que llevó a poder inmiscuirme, poder estudiar un poco más esta cuestión. Y bueno, la verdad que coincido con lo que planteaban ellos con respecto a la herramienta que se eligió, donde inciden estas tres variables que son fuertes variables que inciden en el presupuesto. Claro, porque tu compañero de bloque sí votaron este sistema. Ellos sí votaron el presupuesto, bueno, que discutimos incluso internamente y bueno, terminaron ellos también convencidos, diríamos, de esta cuestión, que realmente la herramienta no está cuestionable, digamos, no se cuestiona la herramienta que se utilizó, este coeficiente de revalorización, donde se trata de, por lo menos, tratar de mantener. Porque el objetivo, diríamos, de esta ordenanza era mantener estable, diríamos, para el funcionamiento. ¿Y en qué ustedes no están de acuerdo, Rodolfo? Entonces, lo que nosotros decimos es que se eligió bien la herramienta. Ahora, cuando vamos al anexo, a las ponderaciones o a lo que se tomó de cada una de las variables, vemos que se toma un poco más de lo que corresponde, diríamos, se afecta más de lo que corresponde. Bueno, el argumento, por ejemplo, es mentalmente político, diríamos. Pero pará, ¿qué es? ¿Cómo me decís se afecta más de lo que corresponde? ¿Los números están...? Por supuesto, porque nunca vos en una variable, como decía Néstor, en una fórmula polinómica, nunca, es decir, sí, te puede dar más del 100% esa diríamos, el resultado de esa variable, pero cuando supera ese margen ya estás transfiriendo más del costo, más de lo que corresponde, diríamos, ¿no? Ajá. Porque el objetivo de esta ordenanza era transferir el aumento, netamente el costo que tiene pero el municipio para el funcionamiento. Es exagerado que sea reconocés que eso da el 33, pero ¿te parece que es exagerado? Sí, lo que yo digo, para dejar que me deje terminar, lo que nosotros planteamos y lo que venimos planteando desde el año pasado es que tal como se está dando ese coeficiente o este aumento automático, va a llegar un momento que a corto o a mediano plazo la gente no va a poder pagarlo. Si aumentamos, se aumentó el año pasado el 32, casi el 32%, 31,9 o 32. Este año el 33,2, o sea, llevamos ya el 65%. Más arrancamos con un aumento bastante importante. Cuando se votó la ordenanza se arrancó con un aumento importante. Sí. Entonces, creo que a corto plazo va a ser contraproducente esto, ¿no? Porque la gente no va a poder pagarlo.
Ajá. Diríamos, ¿no? Entonces, para que me dejes avanzar un poquito más, es decir, siempre esto, estábamos de acuerdo, en un marco siempre de eficiencia, como por ahí planteaba Carlitos, de eficiencia y razonabilidad, eficiencia en los servicios, que también es cuestionable, que esto es una cuestión que por más que haya los resultados electorales hayan sido favorables, bueno, creo que tenemos que ser, y desde nuestra banca vamos a ser muy críticos en algunas cuestiones que tienen que ver con los servicios, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, esto también es una falencia, diríamos, ¿no? Creo que estamos lejos, muy lejos de poder brindar o de estar brindándole el servicio adecuado al contribuyente, uh-huh, y que el contribuyente acepte el aumento de la TGI como se está por dar ahora. Néstor. Bien. A ver, es cierto, es una cuestión política. El municipio de Reconquista es un municipio que históricamente vivió de prestado. ¿Subsidio acá? ¿Prestado? Subsidio de prestado. No tiene presupuesto propio, no tiene recursos propios que sustenten el presupuesto. Uh-huh. Hoy, con estos aumentos, el municipio de Reconquista puede llegar a tener el 50% de su presupuesto con recursos propios. Entonces hay que decirlo y hay que comparar. Porque nos gusta compararnos con Rafael, la ciudad pujante, brillante. Tiene un presupuesto más de 3 veces de la ciudad de Reconquista, uh-huh, con muy similar número de habitantes. Vamos a la ciudad de Esperanza. Es bastante más chica que Reconquista o tiene bastante menos habitantes. Tiene más del doble de presupuesto que Reconquista. Vamos a Venado Tuerto, idem. Entonces acá pasa algo. Históricamente vivimos, y esto tiene que ver con una visión política que se dio durante una década larga, plano nacional, plano provincial, plano local, el mismo signo político, mecanismo, el subsidio. El subsidio no es una cuestión que te garantiza autonomía como municipio, ni menos políticas propias, uh-huh, ni menos llevarlas adelante. Ahora bien, no es verdad que lo que se buscaba con este mecanismo es mantener la tasa plana, digamos, de acuerdo a los índices inflacionarios. La estuvimos discutiendo el otro día y ayer aumentan los combustibles. Entonces hay que tener previsiones en este sentido. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que recuperar la capacidad de gestionar nuestros propios recursos como ciudad para poder gobernarnos. No vivir de prestado o de subsidios o de consejos. Hay que reclamarlo, hay que gestionarlo y de hecho lo hacemos. De hecho, tenemos un muy buen nivel de gestión con recursos propios. No, quiero cerrarlo. Sí. Digo, ¿por qué? Porque nosotros hablamos como si lo precarizado ya pasó. Todavía no llegamos ni a la mitad, seguro que no. No estamos ni en la cuarta parte de lo que hay que incorporar. Y esos son costos. Y no es el costo del sueldo de bolsillo. Es el costo del sueldo de bolsillo más un 40-50%, que es lo que se corresponde por ley que se les aporte. Y nos quedan problemas inconclusos. Cuando mucha de esa gente llega a su edad jubilatoria, ¿quién va a arreglar ese problema? ¿Con qué? Entonces hay muchas cosas en el camino. Cuando nosotros decimos que encontramos un municipio que no tenía una sola máquina que marchara 5 horas seguidas, sin romperse, no teníamos nada. Nos criticaban porque los vehículos andaban sin luces y no tenían patente y eso. La mitad, por lo menos, hemos recuperado y hemos hecho un plan de inversiones y está a la vista. Y los servicios tienen déficit, es cierto, y estamos trabajando fuertemente en reformular áreas y mejorarlos, pero lo vamos mejorando adquiriendo camiones compactadores, adquiriendo retroexcavadoras, adquiriendo vehículos que permitan moverse. Hoy tenemos que salir a cortar pasto y no tenemos, uh-huh, una camioneta que ande en el municipio de Reconquista. ¿Se analiza entonces, cuando se maneja un aumento, lo que planteaba Lorenzini, de la morosidad que puede llegar a haber? Nosotros lo venimos siguiendo, concretamente venimos siguiendo, y evidentemente encontramos que, por lo menos desde hace 10 años, hay una consolidación en el régimen de pago. Ajá. Por parte de una gran cantidad de contribuyentes, que oscila años más, años menos, 70%. 70% paga. Y que no se modifica, por lo menos sustancialmente. Puede haber años donde obviamente la recaudación es mejor, uh-huh, podemos hablar de los años 2007, 2008, sí, años malos como el 2009, recuperación, 2010, 2011... algún freno en el 2012, vuelta a recuperar en el 2013, tienen que ver también con los ciclos de la economía, tienen que ver con el estado de ánimo también de la comunidad. Pero me quiero quedar en algunas cuestiones que,
que dice Néstor, el régimen de capitalización y fortalecimiento del municipio de Reconquista en cuanto a la capacidad de gestionar su propio presupuesto con recursos propios, uh-huh. ir abandonando la atávica esclavitud a los subsidios, depender exclusivamente de los subsidios y comprometer a la comunidad, no solamente en el pago de los tributos, cosa que a nosotros nos orgullece, o enorgullece, que es también la comunidad participando en el aporte para construir, para hacer, para mejorar, para llevar el proceso de urbanización, iluminación pública, calles, mejorados, etcétera, que se van haciendo, que cosa que algunos utilizan como crítica a la gestión, y nosotros lo revertimos y lo tomamos como una fortaleza. También hemos comprometido y la comunidad se ha comprometido a realizar y a ser protagonista a partir de su aporte, sí, no solamente con la tasa, sino con la contribución de materiales en el proceso de la generación de una Reconquista más grande desde el punto de vista de la urbanización. Y eso, a la par de la capitalización del municipio con sus maquinarias y a la par de un fortalecimiento, un municipio que hoy va a tener un presupuesto cercano al 150 millones de pesos, evidentemente no solamente con el aporte de la industria a través del comercio, a través del derecho de registro e inspección, que también lo hemos actualizado, sino a través de estos mecanismos, en donde a través de un justamente sistema progresivo grabamos lo que creemos que hay que grabar para llevar a una sociedad hacia la justicia tributaria, que es grabar la renta. Está bien. Castellani, sí. Voy con Castellani y después voy con Roberto. Bueno. ¿Vos no considerás justamente, vos planteabas anteriormente de que este no es un momento para aplicar el aumento? ¿No considerás como válidos los fundamentos que acaban de plantear? Parcialmente, yo creo que la experiencia de modificar la ordenanza genera sí. una referencia, y yo creo que esa ordenanza hoy hay que modificarla nuevamente para que no sea un aumento automático, que sea una referencia, que me parece importante tener referencias de dónde tomar. Que te dé el número, pero que no sea automático el aumento. Que no sea automático y que genere... ¿Por qué? Porque cuando la provincia hace también del aumento de impuestos su procedimiento anual, también impacta en los bolsillos de la gente. O sea, al momento de la gente tener que hacer frente a sus obligaciones, sí. Lógicamente tiene que priorizar comer, sí. mantener su familia uh-huh. y tiene que seleccionar qué puede llegar a pagar. Está bien. Pero siempre va a afectar el bolsillo, Carlos. Por supuesto que sí. Pero el bolsillo afectado por el municipio y afectado por la provincia genera un impacto mayor. No era habitual que la provincia aumentara sistemáticamente los impuestos como lo está haciendo año tras año. Ha habido un impuestazo el año pasado en la provincia de Santa Fe y eso ha impactado en los bolsillos. Y ese fue uno de los argumentos que planteamos el año pasado para no generar el aumento en lo local. Digamos, este año, nuevamente, el gobierno de la provincia, cuando al momento de cerrar el presupuesto municipal había anunciado al gobernador que no iba a haber aumento de impuestos, finalmente, pasadas las elecciones, va a venir un nuevo aumento de impuestos y la creación de otro impuesto en la provincia. Corríjame, entonces, si estoy me parece equivocado. Que, en tu caso puntual, Carlos, vos planteás que no es un año para aumentar los impuestos directamente, creo... o sí planteás como Roberto que el coeficiente, el sistema funciona, digamos, bien, pero que el coeficiente no tiene que ser del 33 y tiene que ser menos. ¿Hablaste del 10%? No. Según el cálculo nuestro, no puede superar el 26, a lo sumo el 20. Bueno, el cálculo y la propuesta que nosotros pero habíamos hecho... ¿Pero cómo pueden ser cálculos distintos? No son números oficiales. ¿De dónde parte coeficiente? No, porque se toman las tres variables. Es bastante técnico, digamos, para explicar lo menos y para técnico, que el televidente lo pueda posible. Entender, ¿no? Entonces... Esas tres variables que se eligieron este año, o sea, la variable sueldo era la variable más elevada, que era un 26%. Ajá. Entonces nosotros decimos, no, el aumento no puede superar el 26%. El aumento de la tasa no tuviera que superar... Por esa variable ustedes dicen que no puede superar el 26%. Lógicamente, no capitalizamos el municipio. En una, y nos quedamos en el tiempo. En una ecuación polinómica, como la plantean y que por eso planteo, la herramienta que se ha elegido, perfecta y está bien. Ahora, cuando vamos... a las ponderaciones y cuando vamos a tomar cada uno de los porcentajes de esas variables y nos encontramos que supera, diríamos. Sí. Pero bueno, esta cuestión tiene que ver, por eso respondo a lo que decía Rolando también en esto de que esta, podemos decir, lo que ha tomado desde política de este gobierno, es decir, de las obras de trabajo con el vecino, no la estamos criticando, por eso decimos siempre, el vecino hace muchos esfuerzos, diríamos, ¿no? Esfuerzos. Esfuerzos que tienen que ver con la iluminación de su calle, con la vereda de su con sí, la vereda, con el asfalto,
Por eso digo, con la obra pública, diríamos, la obra pública la paga el vecino Reconquista. Entonces, lo que tenemos que ser cuidadosos en realmente trasladar el costo que tiene el municipio para el funcionamiento y que no se resientan los servicios y que los servicios sean eficientes. Por eso nosotros ahora lo que vamos a plantear, tuvimos dos años para discutir, la verdad que legislativamente no llegamos y no pudimos acordar, diríamos, esa modificación, sí, de la ordenanza. Cortito le voy a pedir porque tengo que hacer una pausa, así que... No pudimos acordar. ¿Qué dijo la ciudadanía? ¿Que estamos gobernando muy mal? ¿Que somos un desastre? ¿O que este mecanismo es eficiente? La contribución de mejoras en general. Por eso digo, Néstor, por eso dije... Pública, con el aporte de materiales de los vecinos y la mano propia, mano de obra propia del municipio, que... Por supuesto, eso digo, Néstor, fue una cuando decisión vos me planteas política, que no puede pasar el tope del nivel de sueldo de paritaria, uh-huh, ¿y qué hacemos con los precarizados? ¿No los incluimos y esperamos que algún día venga un subsidio que nos permita trabajar? Pero manejamos nosotros a esa propuesta a este planteo, estamos elaborando, Néstor, otra propuesta que la vamos a plantear, creo que en este año legislativo no nos va a dar, porque ya, pero a partir del año que viene vamos a poder discutir otra propuesta, perfecto, más de modificación, perfecto, respecto a corregir lo que están diciendo. Entonces, pero yo creo que tenemos que entenderlo, que fue una decisión, el vecino hace mucho esfuerzo, pero bueno, no podemos seguir cargando, porque va a llegar un momento que va a ser contraproducente. Todo el objetivo... Claro, pero si no el objetivo de la respuesta al municipio tiene que bajarlo. Creemos que de todas maneras las cargas, tanto en la provincia como en la ciudad de Reconquista, se reparten. Tiene que haber un equilibrio. Se reparten equitativamente y no se sobrecarga a un sector en detrimento de otro, o no se sobrecarga en las espaldas del vecino en detrimento de los propios recursos y acciones del Estado. Creo que hay una simbiosis positiva, hay una resiliencia que ayuda a que haya un trabajo conjunto, y evidentemente cuando la Nación ha decidido cortarle a la provincia de Santa Fe todo tipo de aporte y ayuda, cosa que venía ocurriendo con anteriores gestiones del mismo color político de Nación, evidentemente la provincia también tiene que resolver, tomar una actitud de construir un presupuesto que obviamente le permita gestionar a partir de recursos propios. Eso también es verdad. Y abandonar también las históricas, atávicas injusticias en donde los grandes contribuyentes de la provincia de Santa Fe no pagan lo que sí pagan los pequeños contribuyentes. Y eso se trató de resolver con lo que Carlos dice, el impuestazo. Nosotros creemos que una reforma tributaria progresista, y que lástima que los sectores de la oposición no acompañaron para que se pueda dar en la provincia de Santa Fe. Y lástima que sigan habiendo exentos de ingresos brutos. Por eso mismo. Y estamos hablando de la cúspide de la pirámide. Sí, totalmente. Bueno, hago una pausa. El ingreso bruto no es un impuesto justamente que impulse la actividad productiva, porque es un impuesto que se paga, gane o pierda, porque se paga sobre la facturación, no es los impuestos, sí, más equilibrados, el razonamiento. Están exentos lo que más factura. No, está bien, claro, quiero explicar que el impuesto no es un impuesto en el cual no podemos jactar de que está bien cobrado. Lo paga el piojero, no paga la llena de la moto. Y a ninguno de esos le va mal. Yo le hablo en general, no hablo de los exentos. Digo, impuesto, el ingreso bruto, que lo pagan todos, diríamos, todos los que lo pagan, no es un impuesto que se pague en función de la rentabilidad. Ganes o pierdas, vos lo pagás. No es un impuesto justo para el que lo paga. El más injusto tiene es que pagarlo, lo que está lo pasando que no lo paga en la provincia. Por supuesto. Te quiero explicar nomás que el concepto de que tengo yo de los ingresos brutos. A ver, hay otro sistema. Una pausa, si no se me va. Una pausa. La primera, seguimos hablando justamente de Castellani, Lorenzini, De la Rosa, Gal Frascoli, impuestos en la ciudad de Reconquista. Quédate ahí, su cuarto intermedio. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for nothingness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when it's tapped. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Llega una gala lírica sin precedentes en nuestra región. Virginia Tola en Avellaneda. La
la joven soprano que acompañó a Plácido Domingo, una cantante santafesina que nos hará emocionar con sus brillantes interpretaciones. Un concierto único e inolvidable. Virginia Tola, junto a la Orquesta del Sur. Jueves 19 de diciembre, 21:30 horas, Auditorio del Centro Cultural Municipal de Avellaneda. Localidades anticipadas a la venta en el auditorio de lunes a viernes de 19 a 21 horas. En Materiales Ruta 11 tenemos todo para la construcción. Como siempre, a los mejores precios y la mejor atención. Si sos profesional, hobista o te gusta hacer los arreglos de tu casa, vení a visitarnos. Te esperamos en nuestra tradicional esquina de Ruta 11 y calle 45 y en nuestra sucursal de Boulevard Perón y calle 44, donde además anexamos ferretería. Materiales Ruta 11, todo para la construcción. Con el programa Avellaneda Diferencia su Futuro, el gobierno de la ciudad puso en marcha su Plan de Gestión Integral de Residuos e Higiene Urbana. Un desafío que propone llevar adelante buenas prácticas ambientales para crear un futuro diferente. Hoy es el día para empezar. Gobierno de Avellaneda. Su actitud hace la diferencia. El servicio meteorológico anuncia temperaturas altísimas desde el mes de noviembre. No te preocupes. En Casa Luis Chemes, este mes regalamos 11 acondicionadores de aire y 55 premios extras. Seguí sumando cupones. Seguí participando. Seguí ganando. Y en diciembre, no paramos. Regalamos otro 0 kilómetro. Casa Luis Chemes, donde tus sueños se cumplen. Roticería Wandar, comidas caseras elaboradas en el día. Viandas diarias, un plato distinto todos los días. Además, pizzas, empanadas, sándwiches, milanesas y una amplia variedad en sandwichería fría y postres listos para llevar. Envíos a domicilio. Roticería Wandar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Roticería Wandar, Ituzaingó y General López, teléfono 42-4877. Bueno, arrancamos este segundo bloque, seguimos dialogando con los concejales, ya llegan mensajes, en este caso al celular justamente que en el pie de pantalla, en el Zócalo aparece durante el programa, también en el Facebook, y después vamos a tratar de pasar todo, hacerle llegar en este caso a los invitados, por supuesto como siempre todo lo que está relacionado con el tema que tratamos en el programa. Lorenzini, vos en un momento dado, no sé si lo hiciste o anunciaste que ibas a llevar esto a la justicia. Sí, era un planteo porque habíamos, como te dije anteriormente, uh-huh. O sea, la discusión legislativa la dimos con dos propuestas desde el año pasado, diríamos, ¿no? Uh-huh. El año 2012 y 2013. En 2013 insistimos nuevamente con tratar de generar una propuesta alternativa, diríamos, para no derogar uh-huh. esta ordenanza ni sacar de porque seguíamos sosteniendo que era una herramienta válida. Ahora, tratar de corregir, diríamos, para que esas ponderaciones y haya un equilibrio entre lo que gasta el municipio y lo que se va a trasladar a la tasa general de inmuebles. Entonces, sí. Tratábamos de generar un proyecto alternativa, modificación, y que sea sustentable en el tiempo y que no afecte, diríamos. Entonces, bueno, como no tuvimos la posibilidad los dos años, estaba la posibilidad o está la posibilidad todavía latente de poder, realmente que alguien o desde la justicia nos digan estamos equivocados o no. Pero bueno, contame cómo se fundamenta en este caso una presentación en la justicia de un tema como este.
Y porque lo que nosotros planteamos es que desde lo que el objetivo, digamos, que plantea la ordenanza en su marco teórico, o nos considera de la ordenanza, después nos vamos a la aplicación a través de una fórmula polinómica o una ecuación, creo que, sí, que no hay, no se condicen los dos, lo que dice teóricamente y con el resultado que vamos a obtener, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que hablando. No, sí, hay algunas cosas que obviamente breve, favor, lo hemos hablado. Yo noto que hay veces que la oposición tiene 5 concejales, o sea que son mayoría. Nosotros somos 4 concejales, somos primer minoría, o sea, no podemos imponer ninguna votación. Cuando la oposición no logra consensuar un proyecto alternativo que supere, que modifique, que plantee una cuestión distinta y que le gane en votos democráticamente al oficialismo, notamos nosotros que hay 2 mecánicas. O tratamos de levantarnos de la banca e irnos, eso sería en términos barriales futbolísticos, llevarnos la pelota. Sí. Y si no puedo convencer a los concejales ni para un proyecto alternativo, ni para levantarme de la banca e irme, la poncho la pelota, la pincho, y voy a la justicia. Entonces, esas cosas a nosotros nos parece, se lo decimos siempre cariñosamente a Roberto, pero un poco él lo vuelve a plantear de esa manera. Si nosotros no logramos, como 5 concejales, modificar la realidad, tratamos de romperla. Y o la rompemos yendo no, o la rompemos yendo a la justicia. Me parece que eso, obviamente, no es el camino, no le avisoro buen canal ni discurrir a esa cuestión en la justicia, porque evidentemente lo primero que va a hacer la justicia es decir, resuelva el órgano político, legislativo, resuelva su cuestión en el marco del legislativo, juntando las mayorías parlamentarias con un proyecto que sustente en esa mayoría y que después se pueda aplicar. Entonces, a nosotros nos parece eso bastante claro. Pero hay que hablar de una realidad. Pero si la oposición hubiera logrado mayoría. Hubiera logrado la mayoría en este caso. El tema es así. El proyecto de Todos por el Norte, que planteaba la modificación de las ponderaciones del coeficiente, que en el caso hipotético de este año hubiera dado 26 y no 33, si hubiese juntado las mayorías parlamentarias, los 5 concejales de la oposición, se hubiera podido, de alguna manera, imponer. Y obviamente, yo creo que a un intendente que le aprueban un 26% de aumento tributario, el veto no es un mecanismo lógico. ¿Hubiese aceptado ese proyecto de ordenanza? Seguramente. Eso, cualquier manual de política casera, dice el intendente, agarralo que te vota la oposición. Ahora, un 10 capaz que no. Ahora, no lo juntaron, y lo que sí, hubo proyectos divergentes en la oposición. Hubo proyectos divergentes. El del proyecto de Todos por el Norte, de aprobar un 26% de aumento a partir de considerar de manera distinta, absolutamente aceptable desde el punto de vista técnico, no lo compartimos, pero es aceptable. Y el otro proyecto de los otros 2 concejales que, después lo puede contar Carlos, que dudaban entre aceptar la modificación, suspender la aplicación, aceptar lisa y llanamente la fórmula tal cual la habíamos votado en el 2011 y ya se hubo aplicado en el 2012, pero no se pusieron de acuerdo. Entonces, obviamente, ¿nosotros qué pensamos? La ordenanza tiene un mecanismo, el índice o los índices, que esas son las famosas sesiones que tiene el Consejo para expresarse, por sí o por no, no fueron impugnados, porque vos hiciste una pregunta inteligente hoy. Pero ¿cómo llegan al 26 o al 33 si son números oficiales? Justamente, en los números, en los índices que tomó el Ejecutivo Municipal y envió el Consejo en esa nota que nos envía para informarnos de los resultados de la aplicación de la paritaria a la categoría número 8, que es lo que Carlos dice, la variable de recursos humanos, lo que tiene que ver con combustibles y lubricantes, y lo que tiene que ver con el IPC, no fueron cuestionados. Y si no son cuestionados, no son impugnados como falsos, ni por ellos ni por nosotros, obviamente, para nosotros, el destino de esa nota es ir al archivo y la aplicación lisa y llana de la ordenanza con el 33%, que es el que se obtiene de la aplicación del coeficiente. Déjame que nos diga a Carlos un toquecito. Sin duda. No, tenemos visiones distintas en algunas cuestiones. Yo lo decía ahí al principio, lo afirmo, no compartí el aumento del año pasado y en el andar de la ordenanza entiendo de que esa ordenanza debe modificarse teniendo en cuenta que esa capitalización del municipio la logra a partir de hace 2 años con el aumento sistemático de impuestos que genera la provincia. Lo genera por vía indirecta. Con lo cual, hay que pasar de la aplicación automática de cualquier variable de ajuste a una fórmula de referencia, en todo caso, que permita discutir y que sea aprobada por el Consejo Deliberante.
y que puede ser una mecánica referencial y sale de la discrecionalidad que aplicaban los gobiernos en otras épocas, donde decía este año el 120, está bien, pero este tampoco, año nada. Tampoco te cerraba como un mal menor lo planteado por el bloque Todos por el Norte. No, yo creo que hay que salir, ya vimos una vez, y yo creo que hay que salir de esa variable automática, uh-huh. porque hay que considerar el impacto de los aumentos de la provincia. Me parece que hay que comentar. ¿Por qué? Porque todo eso genera, diríamos, mayor recaudación en el municipio y genera impacto en el bolsillo. Y yo también tengo que tener en cuenta que el bolsillo de la gente tenga capacidad de consumo. Uh-huh. Porque también es otra vuelta, a partir del consumo, otra vuelta de ingreso del municipio y de la provincia. Quiero que tenga capacidad de consumo porque quiero sostener la actividad económica de la ciudad. Son distintas visiones. Está bien, está bien. Lo mismo que te pregunté a vos, le voy a preguntar a Roberto. A ustedes, Roberto, el bloque Todos por el Norte. Que sea una cuestión dinámica y no podamos quedar encorsetados a recetas. ¿No había manera de que compartan lo que planteaba Castellani? Bueno, no hubo tiempo. ¿No? Sí. ¿No hubo tiempo? No hubo tiempo porque se dio una votación determinada que hizo que la discusión se resolviera rápidamente por una cuestión de numérica, ¿no es cierto? ¿Pero cómo no tienen tiempo? No es que no tuvimos tiempo, no hubo tiempo, al momento de la votación se dispara un sistema, se coincide en la propuesta que hace que por acción o por omisión quede firme el aumento. Y en ese sentido, casualmente, quienes venían tratando de modificar el coeficiente terminan votando junto con el oficialismo en una cuestión de casual. Y bueno, naturalmente queda firme el aumento. O sea, Rodrigo, yo creo que vuelvo a decir, yo creo que fue una estrategia política del oficialismo, bueno, como lo dije en otros medios, yo creo que para confundir más a la gente, digamos, ¿no? Y yo sigo sosteniendo, a pesar de que ellos planteen que fue una nota, para mí no es una simple nota que se envió desde el Ejecutivo. Que tenemos que remarcar también que fue sin la firma del intendente. ¿Qué significa eso? Sí, que nosotros planteamos esto, por eso planteábamos la nulidad también, porque esa nota que plantean ellos, que el nuestro es un mensaje del Ejecutivo, es un mensaje donde se plantea el aumento de la TGI, el aumento de la tasa de los ciudadanos, diríamos. Uh-huh. Entonces yo creo que no es una simple nota que se bueno, me dice en el archivo. Diríamos, dame un toque, ¿no? Entonces, ahí. ¿Tiene algo que ver? Entonces, cortito, no, pero déjame, creo que fue para confundir más a la gente, por eso decíamos al autor del proyecto, que fue Pablo Petián, hubiese tenido el coraje de defender el proyecto como ese mensaje que ha mandado el Ejecutivo, uh-huh. con esas variables como estaban ahí, y no buscar esa estrategia para, digamos, no, ustedes no modificaron nada y mandamos archivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Hubiesen aprobado, hubiesen sostenido realmente, si están convencidos de que esa herramienta es válida, de que cómo se pondera está bien y que siguen sosteniendo, hubiesen defendido esa propuesta del Ejecutivo, ¿no? Buscaron, creo que una alternativa, una estrategia que para mí, digamos, confunde más, que fue ir al archivo junto con nosotros para dejarnos decir, mira, como escucho por ahí otros concejales que dicen, votaron el aumento de la tasa, mentira, Todos por el Norte, nuestro bloque ha sido desde el año pasado muy crítico en esta cuestión y venimos sosteniendo la modificación de esta herramienta para que sea una herramienta sustentable, una herramienta superadora, una herramienta que pueda convencer a la gente, que pueda trabajar con la gente, con el contribuyente, que mucho esfuerzo está haciendo en la ciudad. Agrego, y ahora voy con esto de La Rosa, que me hiciste acordar, Pablo Petián también fue invitado, bueno, optó por no venir acá, ahora sí, Néstor. Ah, bueno, a ver, nosotros mentimos a la gente, nosotros usamos maniobra perversa, la propuesta de que vaya, yo no estaba en el consejo porque estaba en la intendencia, de que vaya archivo fue de ellos y nosotros lo apoyamos, porque si consideramos que no es tratable ese proyecto, está bien, damos por válido que la fórmula polinómica queda en funcionamiento, que fue lo que ocurrió, que es lo que explicaba Castellani. Ah, bien, en Reconquista se paga muchísimo más en concepto de uso de telefonía celular, inclusive muy parejo o más en la televisión por cable. Sí. Entonces digo, hay servicios que uno lo paga y no cuestiona. Ahora, cuando es el Estado cercano que está allí, ahí todos ponemos el grito en el cielo. El aumento no le gusta a nadie, incluido a mí. Pero tengo que reconocer que hay mecanismos que son así. Tampoco quiero que se use a mi municipio como variable de ajuste de los otros niveles nacionales. Nosotros las políticas que consideramos correctas a nivel nacional las apoyamos. Uh-huh. Por ejemplo, el procrear. Y nosotros, y otras tantas. ¿Pero por qué me decís esto? Ahora vamos a seguir. Ajá. Provincia toma sus propias determinaciones de acuerdo a sus circunstancias.
porque tiene las dos cámaras que son mayoría la oposición. Sí. Y hay que gobernar en esas circunstancias. Y se la arreglan como se la arreglan. Ahora, nosotros no podemos quedar sujetos a que la provincia y la nación resisten, porque cuando históricamente la coparticipación en los municipios estaba en el 75%, como por ejemplo con Ricardo Alfonsín, con Raúl Ricardo Alfonsín, hoy nos llegamos al 30%. Entonces no me embromen más, no me embromen más. Y yo tengo que tomar las medidas de preservarme. El menemismo descuartizó los municipios, le tiró un montón de cosas que antes no la tenía, y a las provincias para también. Para vos, Néstor, es desacertado que critiquen como un aumento tremendo el 32%, pero el 33%. Absolutamente, pero además porque nos manejamos por porcentajes, porque ellos, ¿sabe qué? Lo oculta al verdadero hecho y lo hace abstracto. ¿Cuánto paga usted de impuestos? No sé. Tasa municipal mensual. No, no sé, va el kilo y va, corre por cuenta de... Ah, paga otro. Bueno, claro, sí, exacto. Pero seguramente... Yo no pago más de 40 pesos por mes. O sea que el aumento que me va a tocar a mí, ¿cuánto es? Porque la diferencia entre el 26 y el 33 es 7. ¿Cuánto es? 3,50. Vos decís que se maneja el porcentaje para no decir realmente... Claro, porque esa es la realidad de lo que va a ir al municipio. Uh-huh. Y porque después hay que comprar camiones, hay que arreglar los vehículos. Mientras discutíamos, terminamos de discutir, aumentaron los combustibles y... ¿Y quién lo absorbe? Yo quiero... Y van a breve que tengo que hacer una pausa. El promedio del 50% anual, si tomamos super y premium, el aumento de las naftas en la República Argentina. Una sola cuestión a lo que dice al principio Néstor, respecto a lo del cable, a lo del el celular. El vecino, o uno personalmente, elige tener cable. Elige, que yo quiero tener cable o no. O el teléfono celular, ¿no? La tasa no. Sí, pero hay otra cosa, Roberto. La gente eligió el 27 de octubre tener este gobierno. Y además, eligió. El 27 de octubre. Por eso respetamos. Pero ahí voy a un concepto más de fondo que el electoral. Lo acepto los dos. Pero lo que plantea Roberto es una cuestión egoísta. ¿Cuál? Y estrictamente liberal. No por él, sino porque nos sale todo cuando hablamos de esto. Porque uno elige o no elige tener cable o celular. Pero el Estado, cuando no pagas el cable o no pagas el celular, el cable y la empresa de telefonía te lo cortan. El Estado siempre, sí o sí, y pase lo que pase, te va a prestar el servicio. Porque es una cuestión solidaria. Es una cuestión... El Estado presta servicio, solidario y universalmente hablando. Entonces uno no puede decir, mira, si no me gusta cómo me recogen la basura, dejo de pagar. No lo puede hacer. El Estado presta servicios universales y solidarios. Ah, bien. No es una empresa y no estamos hablando de algo que se pueda cortar unilateralmente. Pero entonces no pongamos esos ejemplos entonces. Porque, no, el ejemplo, no son ejemplos para comparar. Uno no se queja cuando le aumentan. Es un servicio. Es un servicio. Es un servicio. Por eso, la crítica, y por eso te digo, Néstor, respetamos a la mayoría que los eligió, que eligió este gobierno y que eligió que ustedes sigan gobernando, y nos parece bien, y somos respetuosos, pero no nos vamos a privar de algunas cuestiones de la crítica, diríamos, de la eficiencia, Roberto, diríamos nosotros, Roberto, creemos que la y vamos a seguir estando al lado del contribuyente. La ciudadanía les dio 4 años la responsabilidad de conducir legislativamente el órgano más importante que tiene la democracia en una ciudad, que es el órgano legislativo. Pasa todo por ahí y no se puede hacer nada que no pase por el Consejo Deliberante, y les dio 4 años la responsabilidad de conducir con mayoría el Consejo Deliberante. Veamos después, analicemos si lo hicieron bien, mal, regular, y qué opina la gente o qué opinamos los que estuvimos inmersos en el propio proceso. Sí. Ahora, esto que votó la oposición junto con el oficialismo en el año 2011 implica que la mayoría circunstancial, que va a ser por 2 años y posiblemente por 4, que tenga el oficialismo a partir del 10 de diciembre en el Consejo, no pueda aplicarle aumentos irresponsables, arbitrarios, coyunturales y sin transparencia a la comunidad de Reconquista. Porque va a haber 5 concejales. Los próximos dos años lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer porque ya tiene votado y sostenido por este propio bloque, en conjunción con los bloques de la oposición, un sistema sistemático, transparente. Salvo que consigan votos de la oposición a partir de diciembre. Para nada, porque son 5 concejales del Frente Progresista que podrían modificar y decir, no se aplica más esto y ahora vamos con los aumentos como se nos canta, como se dice en la calle. Y el oficialismo, con un voto claro y contundente durante 3 años, primero lo generó y después por 2 años sostuvo
este mecanismo, que es un mecanismo que uno lo puede criticar, pero que es transparente y que la gente, con sus concejales, con los medios de comunicación y con el que quiera acercarse, puede controlar y puede medir durante todo el año. Y en donde no se puede meter siquiera una coma para agregar o quitar algo que no esté en los números oficiales, como vos decías. Yo tengo que meter un punto, en este caso, no una coma. Tengo que hacer una pausa, concretamente. Vamos a hacer una pausa en el próximo bloque. No van a ver a los concejales, siguen acá, por supuesto, porque vamos a seguir charlando en materia del aumento de los impuestos y también de lo que es la pluralía urbana. De la pausa, la nota que le realizábamos hoy al mediodía, el economista Tomás Bulat, hablábamos justamente, bueno, de una de las cosas que se charlaba recién en materia de lo que es el coeficiente, la inflación en la República Argentina. Tomás Bulat para después de la pausa. Las garrafas blancas de YPF Gas duran mucho más porque vienen con el peso exacto y están precintadas. Por eso terminan costando menos. Además, las entregamos a domicilio con personal capacitado. Pídala a su distribuidor oficial. Reconquista Comercial, Mitre y Belgrano. Teléfonos 421-426, 423-999 o nuestra línea gratuita 0800-777-0027. Relojería y Joyería Avellaneda, 511, teléfono 480-253. Al momento de comenzar con los diseños para una vivienda, un salón o distintos sectores de su casa, Héctor Orlando y Sabrina Sánchez, maestros mayor de obra, le brindan el mejor servicio y asesoramiento. Proyecto y conducción, documentación, cómputos y presupuestos, planes e instalaciones de gas. Héctor Orlando y Sabrina Sánchez, maestros mayor de obra, para una inversión segura. En calle 312, número 74, Avellaneda, teléfono 03482-481-047. El alma que toma vuelo, el sueño vivido con ojos abiertos, esa es la infancia. Para que más niños de 9 a 12 años ingresen a la orquesta municipal, acompáñalos y tu corazón se vestirá de fiesta. Comunicate con Casa del Bicentenario @reconquista.gov.ar. Si estás apurado y no tenés tiempo de preparar un rico almuerzo, vení a Viandas Lali. El plato del día está listo desde las 11 de la mañana. Variado, nutritivo, cocinado en el momento y además súper económico. Milanesas, pollos al horno, arrollados de carne y pollo, tortillas, torrejas o el menú que prefieras, pidiéndolo al 421-911. Viandas Lali. Estamos en Rivadavia y Lucas Funes, Reconquista. ¿Conoce la importancia de ingerir alimentos orgánicos? Son saludables, deliciosos y fueron cultivados cuidando los minerales y vitaminas propio de cada fruta y de cada verdura para que usted aproveche más y mejor sus propiedades. Productos ricos, sanos, naturales y certificados por Letis, Sociedad Anónima. Mercado Modelo los invita a visitar su nueva y exclusiva sección de productos orgánicos. Mercado Modelo, todo lo rico, sano y natural.
Bueno, tercer bloque, en este caso, tema de la semana, lo decíamos, tiene que ver con la inflación en la República Argentina, concretamente. Hoy estuvo en la ciudad de Reconquista el economista, periodista, bueno, que trabaja en El Cronista, en C5N, América, entre otros justamente medios de comunicación. Estamos hablando de Tomás Bulat, de una charla por la tarde. Agradecemos a la Cámara de Comercio Exterior, en este caso, que también nos dio una mano para ver si lo podíamos tener esta noche aquí. No pudo ser posible, por esto que yo comentaba, de que tenía ya la agenda y viaje en avión, ni bien terminó la charla. De todas maneras, nos acercamos al mediodía, a un hotel céntrico de la ciudad de Reconquista, y le realizamos la siguiente nota. Después de la presentación, compartimos con ustedes lo que nos decía Tomás Bulat en materia de la inflación. Presenta este espacio. Friar, juntando la mejor gente alrededor de la mejor carne. Primero, yo no mido la inflación. O sea, lo que yo sí tengo son 20 productos que compro todos los meses en... que son para mi casa. Lo que sí, sinceramente, yo te digo, yo miro la recaudación del IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado. ¿Cuándo pagás IVA vos? ¿Cada vez que compras qué? Algo. Si sube mucho, ¿por qué sube el pago del IVA? Suponete que vos compras una silla. Si vale 100 pesos la silla, paga 21 de IVA. Si de pronto vos pagás 42 de IVA, ¿qué fue lo que pasó? O que vendiste dos sillas, o que el precio de la silla subió, ¿qué? Al doble. Entonces, ¿eso qué significa en el IVA? Que el IVA sube por cantidad vendida o por precio. Muy bien. El IVA subió 31% este año, recaudado los 10 meses contra 10 meses. El crecimiento de la economía, según el gobierno, es 3%. 31 menos 3, 28. ¿El resto de dónde viene? De aumento de precios. Eso es cálculo del gobierno. ¿Listo? Ya está. Hablando de cálculo del gobierno... ¿Mayor a la de 2012? Sí, 2012 es mayor que 2011, según el propio INDEC también, y ahora 2013 es mayor que 2012. Hablando justamente de organismo estatal y de cifras del Estado, ¿por qué crees que sucedió lo que sucedió con el INDEC? Yo creo que en un primer momento había dos razones. La primera era que la inflación empezaba a dispararse y se creyó que si el INDEC medía bien la inflación iba a generar expectativas inflacionarias en Argentina, entonces se le quiso bajar las expectativas inflacionarias. Y el segundo punto, que algunos después lo usaron, era que como había bonos ajustados por SER, que era por inflación, si la inflación era más baja, el Estado Nacional pagaba menos. Dos mentiras absolutas. O sea, la primera es que cuando el INDEC deja de medir, la gente piensa que la inflación es más alta de la que en realidad es. O sea, si me mentís, ya pienso lo peor. Y el segundo punto es que es cierto que uno deja de pagar menos por los bonos SER, pero cuando vos subestimás la inflación, sobreestimás el crecimiento de la economía. Entonces Argentina paga menos de bonos del SER, pero paga mucho más de cupones de PBI. ¿Cuál es la diferencia? Que los bonos del SER casi todo lo tiene el ANSES, a lo cual le estamos pagando menos a nuestros jubilados. Mientras que el cupón PBI lo tiene la mayoría de los extranjeros, le estamos pagando más a los extranjeros. ¿Pero no era un tanto, no sé, ingenuo, digamos, el objetivo? Irresponsable. Ingenuo, irresponsable, irreal, y lo único que está generando es peores condiciones. Digo, ¿cuál es la inflación hoy en Argentina? Nadie sabe. Ahora, si vos no sabés la inflación y no estamos consensuados, ¿qué decisiones tomás? ¿Cuánto aumentan los salarios? ¿Cuánto la tarifa? Lo que trajo es una fenomenal situación en la cual en realidad nosotros ni sabemos cuánto valen las cosas. A ver, ¿cuánto vale una gaseosa un litro y medio? 15. No, porque no tenés idea. Ya perdimos la noción de las ideas de cuánto vale. ¿Cuánto vale un jean? Vamos, lo vemos, si hay descuento lo compramos, si no hay descuento no lo compramos, no sabemos. ¿Pero alguna vez se supo eso, digamos? ¿Estaban fijos los precios? ¿Vos sabías cuánto salía un jean y cuánto salía una coca? Exactamente, sí. 2003, 2004, la inflación era 3, 4, 5%, siempre lo sabías. El problema es que no te sube todo el tiempo. ¿Es posible tener, hablando de, justamente comentabas y antes en la charla acerca del nivel de inflación que hay en el resto de los países, decía justamente de Sudamérica, si no me equivoco, cercano al 5%, el promedio del 5%, ¿es posible tener justamente ese número hoy en la Argentina? Absolutamente. La inflación no es un problema de la naturaleza, no es como un tsunami o un terremoto. ¿Un terremoto qué es? Un problema de la naturaleza. La inflación es un problema de política económica. Vos decidís tenerla o no tenerla. Argentina decide tenerla, ¿por qué? Porque la sociedad argentina no castiga mucho la inflación.
es una sociedad que menos castiga la inflación, digo. Si vos tuvieras un pueblo alemán, Alemania en cuanto a un gobierno le pone 4% de inflación anual, ya no lo vota más. ¿Por qué? Porque sabe que cuando empieza la inflación es lo peor que te puede pasar. Empieza después, no crece la economía, empieza el desempleo, y esto es lo que está empezando a pasar en la Argentina. Por eso decís que no castiga. Por eso la Argentina en principio no castiga. Por eso la Argentina tiene la inflación más alta del mundo del 45 al 2011. La más alta del mundo, ¿eh? Explícame si se puede brevemente... Hablabas de que los últimos dos años son distintos a la política económica que venía llevando a cabo el gobierno nacional. ¿Buscando qué? A ver, ¿buscando qué se lleva justamente la inflación al número que hay hoy en comparación a...? El gobierno reacciona fuerte después de que perdió las elecciones del 2009 y quiso recuperar muy fuerte credibilidad, y con eso fomentó mucho el consumo interno y el gasto público. Y generó una bonanza que duró dos años liquidando todos los stocks que tenías. Esto es como una persona, un chico que hereda 60 mil dólares y decide ganarse amigos, y para ganarse amigos, ¿qué hace? Fiesta todos los días. Los 60 mil dólares nos dura para cuánto, dos anitos. Después de los dos años, ¿qué pasó? Se quedó sin los 60 mil dólares. Pero el fomento del consumo interno no venía ya de antes. No, el crecimiento de la economía argentina hasta el año 2008 fue motivado básicamente por la exportación, que fue lo que más creció, y la inversión. El consumo interno venía creciendo como consecuencia de que crecía el país, pero no lideraba. El consumo venía creciendo por debajo del crecimiento de las exportaciones y de la inversión. A partir del 2009 el consumo crece más que la inversión y la exportación. Explícame cómo crees vos que se puede bajar la inflación. La inflación, hay que hacer un plan antiinflacionario integral en el cual tenés que ver cómo vas a cerrar el déficit fiscal, cómo vas a manejar la política monetaria, cómo vas a hacer el tipo de cambio, qué vas a hacer con las tarifas, decir que vas a mostrar credibilidad para adelante. Bueno, ¿cómo? Anunciando. ¿Cómo crees vos justamente que se podría...? Anunciándolo, tenés que hacer todo ese anuncio concreto, digamos. Vas a tener que bajar los subsidios a la electricidad definitivamente y el gas, sí. Vas a tener que mejorar el tipo de cambio real, vas a tener que levantar el cepo, vas a tener que comerte una recesión de dos o tres meses, por lo menos, hasta que la economía se ordene un poco y después empiece a crecer. Ahora con los nuevos funcionarios justamente se marcaron en que se anunciaban un plan de medidas que estarían que decían que estarían a mediados de diciembre, hablan de justamente lo que decís de política de subsidios al transporte, también el tema de tema salarial también, y el tema del control de precios. ¿Lo ves como medidas justamente encaminadas a bajar la inflación o no? ¿No crees que sean correctas? Yo creo que son más anuncios que en la misma dirección, digamos. A ver, ¿control de precios hay o no hay en la Argentina? ¿Qué hacía Moreno? ¿Y hay inflación o no? Límites salariales. En el año 2012 se puso que no crezca más los salarios del 18. Estuvieron subiendo al 24. Después se dijo que no suban más al 20. Subieron al 25. Si vos no solucionas la inflación, ¿por qué un trabajador tiene que hacer el esfuerzo y decir, bueno, está bien, yo te voy a creer primero y voy a decir que mi salario aumente 18? Un empresario te va a decir, bueno, yo acepto que suba 18. ¿Y vos, Estado, qué vas a hacer? ¿Vas a seguir emitiendo al 35% anual? ¿Vas a tener un déficit cada vez más grande? Mirá, cuando una familia empieza a tener... Si una familia llega el padre y dice, mirá, no me aumentaron el sueldo, me bajaron el sueldo, no le puede empezar a decir a los hijos y a la mujer, che, vos no te compres más cosas, vos ajustá, porque los tres que te van a preguntar, ¿y vos? ¿Vos no te quedás el ejemplo primero? Entonces, este es un Estado que ahora dice que la inflación, ¿qué va a hacer? Una pregunta, ¿qué va a hacer como Estado? Nada. ¿Privado? Ah, te subo los impuestos, te bajo el gasto, te controlo. ¿Y vos, Estado? Nada. Entonces, ¿por qué el resto tiene que hacer eso? ¿Por qué un trabajador tiene que suponer que su salario no lo va a ajustar tanto si el Estado no va a hacer nada? El Estado que ya le saca ganancias. ¿Qué va a hacer ahora el Estado con el aguinaldo? ¿Lo va a exceptuar de ganancias? ¿O no? ¿Y qué debería hacer para vos el Estado? Mi pregunta es, yo creo que sí, debería exceptuarlo de ganancias. Porque hace rato que no se las ajusta. ¿A vos te parece bien que 3 millones de trabajadores estén teniendo la retención de pago de ganancias? Está bien, pero ¿qué debería hacer para vos el Estado para dar el ejemplo? Exactamente, bajar gastos que tiene el divino botón. Las dos últimas, la ida de Moreno. Que no es fácil tomar la decisión, pero tiene que hacerlo. La ida de Moreno, ¿es un cambio de nombre o crees que puede haber un cambio de política económica? No, es un cambio de nombre y un cambio de estilo. Pero no es un cambio político, ¿no? Por eso está de ministro de Economía el viceministro de Economía. O sea, digo, acá lo que hubo no es tanto un cambio de gabinete, hubo un enroque de gabinete. Lo cual está bien, porque la Presidenta ratificó que va a seguir con el rumbo. Entonces, ¿para qué la Presidenta va a hacer un cambio? Si ella quiere profundizar lo que está haciendo. Entonces, acá me parece que hay gente que quiere cambios,
pero el gobierno no los quiere y no tiene por qué hacerlos. Entonces la Presidenta dijo, voy a profundizar lo que se está haciendo, y puso funcionarios en la dirección de profundizar lo que se está haciendo. Entonces, ¿por qué voy a esperar que se haga algo distinto? Si nadie te está, o sea, el gobierno no está diciendo que va a hacer nada distinto. Ahora sí, teniendo en cuenta que planteas de una manera bastante clara lo que debería hacer para bajar la inflación, si me decís además que este gobierno conoce de esas medidas porque antes de 2008 las llevaba a cabo, no me cierra por qué no lo lleva a cabo. Porque en el corto plazo tiene costos políticos que no quiere tomar. ¿Ahora? Sí, ahora. Todavía no los quiere tomar. Lo va a terminar tomando más adelante. A ver, digo, el objetivo de la política económica hoy por hoy es patear los problemas, no solucionarlos. Bueno, allí entonces compartíamos lo que nos decía el economista Tomás Bulado y al mediodía acerca de lo que tiene que ver con la inflación, política económica a nivel nacional. Vamos rápido a una pausa porque nos quedan dos bloques con De la Rosa, Gal Frascol y Lorenzini. Tenemos que seguir hablando de impuestos y también, por supuesto, de lo que es la plusvalía urbana. Seguimos. Just because you like to destroy all the things that bring the idiots well. What's wrong with a little destruction? And the cults won't talk to you, 'cause your kids in are all of a jerk, 'cause you rob a supermarket or two. Well, who gives a damn about the profits on Tesco? Did I see you in a limousine? Fling out the fish and the other bean. Turn the rich into wine and you walk on the mean. While the farmer of the virtuous among us Si estás apurado y no tenés tiempo de preparar un rico almuerzo, vení a Viandas Lali. El plato del día está listo desde las 11 de la mañana. Variado, nutritivo, cocinado en el momento y además súper económico. Milanesas, pollos al horno, arrollados de carne y pollo, tortillas, torrejas o el menú que prefieras, pidiéndolo al 421-911. Viandas Lali. Estamos en Rivadavia y Lucas Funes, Reconquista. Al momento de comenzar con los diseños para una vivienda, un salón o distintos sectores de su casa, Héctor Orlando y Sabrina Sánchez, maestros mayor de obra, le brindan el mejor servicio y asesoramiento. Proyecto y conducción, documentación, cómputos y presupuestos, planes e instalaciones de gas. Héctor Orlando y Sabrina Sánchez, maestros mayor de obra, para una inversión segura. En calle 312, número 74, Avellaneda, teléfono 03482-481-047. Relojería y Joyería Avellaneda, calle 9, número 511, teléfono 480-253. Prevenir es una decisión inteligente y una tranquilidad futura. Cementerio Parque Fuente de Paz. La paz vive en la naturaleza. Consúltenos por planes para parejas o matrimonios desde 51 pesos. Fuente de Paz. Teléfono 03-482-426-300. Belgrano 1039. Reconquista. El alma que toma vuelo. El sueño vivido con ojos abiertos. Esa es la infancia. Para que más niños de 9 a 12 años ingresen a la orquesta municipal, acompáñalos y tu corazón se vestirá de fiesta. Comunicate con casadelbicentenario@reconquista.gov.ar.
¿Conoce la importancia de ingerir alimentos orgánicos? Son saludables, deliciosos y fueron cultivados cuidando los minerales y vitaminas propio de cada fruta y de cada verdura para que usted aproveche más y mejor sus propiedades. Productos ricos, sanos, naturales y certificados por Letis, Sociedad Anónima. Mercado Modelo los invita a visitar su nueva y exclusiva sección de productos orgánicos. Mercado Modelo, todo lo rico, sano y natural. Bueno, arrancamos este cuarto y penúltimo bloque. Mucha risa, mucha carrillo ahí acá en el programa. Bueno, y hay muchos mensajes, en este caso que vamos a tirarlos para el último bloque. Y ahora quiero hablar un poquitito acerca de lo que es la, bueno, el proyecto de participación en la renta diferencial del suelo, más conocido como plusvalía urbana. Voy a arrancar con vos, Carlos, que fuiste, me parece a mí, uno de los más críticos dentro de la oposición, que hasta llegaste a plantear el veto. ¿O estoy equivocado? Hablamos de la plusvalía urbana. Sí, sí, sin duda. Absolutamente en contra. ¿Por qué? Porque considero que en realidad la recaudación no es a través de generar más impuestos. Yo creo que el sistema tributario ya está y entiendo que es un tributo y el avance en la recaudación del Estado se debe dar por otra vía, pero no es el mecanismo de la creación de tributos como se resuelven las cosas. ¿Vos entendés que yo, es un yo tributo? Entiendo, yo entiendo yo quiero que la gente avance, que ponga avance con su empresa, que crezca y que facture mucho y que pague el impuesto que le corresponde a la facturación. Yo quiero que la gente construya su casa y pase a ser una persona más que tribute la tasa general de inmuebles. Yo quiero ampliar la base tributaria, que haya más gente que pague impuestos. Uh-huh. No más impuestos, no la ves más una, gente. ¿No la ves como, o sea, una medida progresista? No. ¿De redistribución? No, para nada. Yo creo que los mecanismos de gestión tienen que ser buscar los recursos fuera de la jurisdicción, porque evidentemente no podemos cargar más sobre los que pagan. ¿Y cómo habitualmente sería buscar afuera? El modificar, todo esto que hablamos en los bloques previos, el modificar la forma de considerar la recaudación a través de esta fórmula que planteábamos. Uh-huh. El hecho de hacer un enorme esfuerzo para incorporar a los precarizados y demás ha generado todo un esquema en el municipio de Reconquista que va a llevar muchos años, digamos, que va a permanecer por muchos años porque se ha hecho un compromiso. Claro. Por muchos años. Entonces creo que hay que salir a buscar en otra jurisdicción. Me parece que es el mecanismo. Y la verdad, lo que hay que hacer es que la gente, sí, que haya más gente que pague impuestos. Y una de las formas es que la gente tenga su casa y que pague el impuesto municipal de su casa. Bien, no, voy a ir interrumpiendo porque tengo poco tiempo. Rodrigo, vamos a poner las cosas en claro. Está hablando de inversión. Uh-huh. Y los destinatarios de esto no son los inversores, son los especuladores. Son los que tienen propiedades inmovilizadas en grandes extensiones durante mucho tiempo que no la hicieron producir y que esperaron que el Estado intervenga con inversiones genuinas, uh-huh, como son las obras de infraestructura, que cuestan muy caro, sí, y ellos lo esperan al borde del camino y pasan a valer el doble, y luego el triple, y luego cuatro veces más, y siguen inmovilizadas en la tendencia de que siga creciendo. Entonces, ahí va dirigido, y es a muy pocos, y es a una cúpula que no invierte precisamente y fuerza la inversión, porque esto va acompañado y complementado con otras ordenanzas, porque es el mismo sentido que le dimos a la sobretasa por baldío. Uh-huh. Es para que inviertan, no para que haraganeen, para que inviertan. Ahí sí el proceso se vuelve virtuoso. Si nosotros con estas medidas hacemos que esas grandes propiedades les convenga lotear y poder, a partir de la base de un lote, desarrollar una vivienda, ahí ampliamos la base. De la otra manera, no. Es un contribuyente de una gran superficie que usufructa de los servicios que tiene el Estado,
para aumentar el valor inmobiliario de la propiedad y nada más. Las obras que se hicieron de agua y cloaca en Reconquista sobre calle 47, y nombro este ejemplo porque ahí hay tres grandes propiedades que superan las tres, las cinco hectáreas, en plena zona urbanizable. Ahí se invirtieron más de 50 millones de pesos entre agua, cloaca y otras mejoras. Además le pasa la interbarrial, entonces le pasa interbarrial, vale el doble. Le pasa agua, pasa el, vale el triple. Le pasa cloaca y vale cuatro veces más. Rolando, Carlos. Ese aumento lo paga el comprador del lote. Y fíjese cómo se contrapone cuando la semana pasada se sancionaba una ordenanza donde generamos lotes para bajar el precio. ¿Por qué decir que lo va a pagar el comprador? Son pocas personas que tienen espalda como para aguantar. Y el precio lo compraba tanto, no lo compráis, sino dejar lo que me queda ahí. Pero, no tienen apuro en vender. Pero, entonces traslada al comprador. Claro, se contrapone con sí, lo otro. Roberto que hacemos. Cuestión. Carlos y Roberto estuvieron, o están, o estuvieron en el marco del proyecto nacional y popular, de alguna manera. Nosotros estamos inmersos y militamos en el proyecto del Frente Progresista y en concreto en la provincia acompañamos fuerte y decididamente la gestión socialista. Digamos, nosotros mantenemos una línea de coherencia. Lo que plantea hoy la provincia de Santa Fe con su proyecto de ley de tierras y hábitat es justamente que los municipios capturen la renta diferencial del suelo, que es lo mismo que plantea el gobierno de la provincia de Buenos Aires en su ley de uso de suelos y hábitat, que plantea concretamente, y en un porcentaje mucho mayor al de Reconquista, la captura de la renta diferencial del suelo. Y también, Carlos y Roberto fueron parte del Proyecto Nacional Popular que impulsó, tiene tratamiento hoy medio parasitario, ahí durmiendo en la Cámara de Diputados, la Ley Nacional de Suelos de la República Argentina, de Ordenamiento Territorial y Suelo de la República Argentina, que también plantea la recuperación de pluralidad por parte de los estados municipales. Es un concepto... ¿Qué estás queriendo decir? Es un concepto, pero por supuesto, hay muchas políticas que evidentemente descalzan y descuelgan de un modelo que supuestamente apoyan. Sí. Pero lo quiero sintetizar a lo de Reconquista. Que tengo que ir con Roberto a lo de Reconquista. Obviamente que nosotros estamos seguros que no se traslada los mecanismos de la captura de la renta diferencial del suelo para grandes superficies, para grandes complejos, para grandes proyectos urbanos, que en Reconquista serán 15, 20, 30, de acá a 5 años. Eso es la renta diferencial del uso del suelo. Afectará a 30, 40 propietarios en los próximos 10 años. Se lo trató de vender como un impuesto a la clase trabajadora o a la clase media que tiene una casa y que la pinta o la techa. La verdad que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que el Estado recupere lo que invierte en obras y en acciones que tienen que ver con el proceso de urbanización y que disfrutan muy poca gente. Y no va a ir al bolsillo o a la cerca del Estado, que no está mal, pero no va a ir ni para pagar sueldo, ni para barrer, ni para nada. Va a ir para obras de infraestructura, para llevar más infraestructura a los sectores postergados, a los sectores que no pueden acceder hoy a la infraestructura. Y obviamente tiene que ver con un proceso de redistribución, de mejora, que trate de romper esta brecha que hay entre una ciudad que está muy pobre, Rolando, y no servida, y una ciudad rica central. Roberto, me bancás un toque que voy a la pausa, bueno, y después de la pausa vuelvo, y si Carlos querés agregar algo más, pluralía, también lo hacemos, ¿eh? ¿Cómo? Hacemos una pausa, la última, tenemos que llegar con todo, así que pausa y venimos con el último bloque de Cuarto Intermedio. En Materiales Ruta 11 tenemos todo para la construcción, como siempre, a los mejores precios y la mejor atención. Si sos profesional, hobista o te gusta hacer los arreglos de tu casa, vení a visitarnos. Te esperamos en nuestra tradicional esquina de Ruta 11 y calle 45
y en nuestra sucursal de Boulevard Perón y calle 44, donde además anexamos ferretería. Materiales Ruta 11, todo para la construcción. Las garrafas blancas de YPF Gas duran mucho más porque vienen con el peso exacto y están precintadas. Por eso terminan costando menos. Además, las entregamos a domicilio con personal capacitado. Pídala a su distribuidor oficial. Reconquista Comercial, Mitre y Belgrano. Teléfonos 421-426, 423-999 o nuestra línea gratuita 0800-777-0027. El servicio meteorológico anuncia temperaturas altísimas desde el mes de noviembre. No te preocupes. En Casa Luis Chemes, este mes regalamos 11 acondicionadores de aire y 55 premios extras. Seguí sumando cupones, seguí participando, seguí ganando. Y en diciembre, no paramos. Regalamos otro cero kilómetro. Casa Luis Chemes, donde tus sueños se cumplen. Llega una gala lírica sin precedentes en nuestra región. Virginia Tola en Avellaneda. La joven soprano que acompañó a Plácido Domingo, una cantante santafesina que nos hará emocionar con sus brillantes interpretaciones. Un concierto único e inolvidable. Virginia Tola junto a la Orquesta del Sur. Jueves 19 de diciembre, 21:30 horas, Auditorio del Centro Cultural Municipal de Avellaneda. Localidades anticipadas a la venta en el auditorio de lunes a viernes de 19 a 21 horas. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de floreros. Limpia diariamente los bebederos de animales. Desmaleza patios y jardines. Elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizas para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. Gobierno de Avellaneda. Juntos contra el dengue. Seguimos bien. Roticería Wandar. Comidas caseras elaboradas en el día. Viandas diarias. Un plato distinto todos los días. Además, pizzas, empanadas, sándwiches, milanesas y una amplia variedad en sandwichería fría y postres listos para llevar. Envíos a domicilio. Roticería Wandar. El verdadero sabor de la cocina tradicional. Roticería Wandar. Ituzaingó y General López. Teléfono 42-4877. Bueno, entramos, último bloque, vamos a ir. Este tiene que ser más rápido que los otros bloques. Antes, algo que le había quedado en cuanto a los bloques anteriores, materia de plusvalía. De lo que habían manifestado recién, de se ríe Lorenzini. La puentea de Lorenzini. Claro. No, Roberto también. Bien, Roberto y Carlos. Adelante, vamos que no hay tiempo. No, o sea, simplemente corrijo alguna expresión de Rolando. Del Proyecto Nacional y Popular, nosotros dentro del esquema del Frente Renovador que lidera Sergio Massa tenemos una visión absolutamente distinta, que tiene que ver con la coparticipación de impuestos, más fondos para los municipios, otro esquema de redistribución a partir de la recaudación, con lo cual, diríamos, por supuesto, nuevamente ratifico de estar en contra de la plusvalía. Roberto. No, simplemente... Es corto el tiempo, ¿no? Pero sí. el fundamento creo que desde que se plantea desde lo ideológico, por ahí no es, desde nuestro punto de vista, es bastante mentiroso, diríamos, porque creo que lo que plantea Néstor, es decir, la cuestión esta de la distribución y los grandes inversores, los grandes especuladores, que bueno, por lo que se dijo, tampoco hay muchos, diríamos, entonces no hay muchos, pero bueno. La persona que especula con el loteo, con la especula con una excepción que la va a pedir y que va a tener que pagar una plusvalía, sí. Desde nuestro punto de vista, esa plusvalía la va a trasladar o ese impuesto lo va a trasladar al loteo, al que va a comprar el lote, al que va a alquilar su departamento si pide una excepción. En definitiva, creo que va a terminar pagando
el sector, un sector de la sociedad que también está bastante postergada, que es el sector trabajador, diríamos, el sector que necesita comprar un terreno, el que necesita sí, ir a alquilar un departamento, entendí, y que va a terminar pagando él la plusvalía, ¿no? Siguiendo lo que decía Lorenzo. No, nosotros no coincidimos y pensamos que afronta el costo del especulador, digamos. No, no, es una herramienta de redistribución que justamente sí, hace que el que más tiene, el que más obtiene del Estado, sea el que tenga la obligación de redistribuir un porcentaje mínimo, es un porcentaje menor, y que tiene un destino específico: generar mejores condiciones de vida para la mayor cantidad de población en una municipalidad. Sí, pero va a terminar pagando, es decir, el trabajador va a terminar pagando, en definitiva, ese impuesto. Es imposible eso. ¿Por qué es imposible? Breve. Porque no es un impuesto que se pueda trasladar. Pero es una renta que se toma de un caso concreto. Pero el dueño de la gran propiedad, digamos. Sí. Va a trasladar ese aumento. A ver, es que vos vas al mercado una gran cantidad de lotes, la ley de la oferta y la demanda. Pero ya sé, pero vos, Néstor, pero vos de Estado, vos le cobraste la plusvalía a una persona que especula y que hizo un loteo. No, esa plusvalía que vos le cobraste. No le cobraste. ¿Vos crees que la va a pagar? Simplemente. Va a terminar pagando. El terreno, si valía 100, va a valer 120, 150. Así como antes. Así como antes. Se le obligaba. No, pero así como antes se le obligaba al loteador simplemente a dejar un pedazo de tierra. Hoy el loteador o el emprendedor o el gran proyecto urbano lo que va a tener que pensar es no solamente en dejar un pedazo de tierra, sino en hacer una obra de infraestructura que haga que los beneficios de la ciudad y la urbanización, sean un poco bien, más equitativamente repartidos. No te va a dejar, Rolando, lo que va a hacer el gran especulador, si es que hay, como que hay pocos, vuelvo a repetir como plantean, lo va a terminar trasladando al laburante, al tipo que necesita un lote, Roberto, acordate, va a ser un así. Un laburante no va a comprar ni alquilar un departamento de 20 lucas. Pero cómo no, si tenemos hoy la clase media de trabajadora la que pesos, hoy está necesitando un edificio un que te pida un piso más y que multiplique. Te va a ir a alquilar. Tipo que hace un piso más lo va a ir a alquilar. ¿Qué trabajador puede alquilar un piso por 20.000 pesos en Reconquista hoy o por 15.000? Roberto. No. Bueno, voy con algunos mensajes porque ya estamos sobre el final. Esto dice: la TGI es impagable, debe ser la tasa más alta en toda la provincia. Y este paso, ¿cuánto vamos a pagar de tasa dentro de 5 años? Bueno, es absolutamente mentira. Es una de las más bajas de la provincia. Y es súper pagable, de hecho lo paga el más del 70%. Pero te das cuenta, Néstor, que el televidente tiene razón y está sí, de acuerdo con el planteo. Es un mensaje de bueno, está yo bien, opinaba, está no, bien, está no, bien. No, pero bueno, razón, coincide con no el planteo que estamos Roberto, haciendo. Roberto, la verdad, razón, la verdad que felicito. Este la verdad mensaje que igual estoy de acuerdo. Que Massa, que fue nuevo está con bien, Menem, está fue bien. Nuevo con Néstor Kirchner, con Cristina y ahora es nuevo otra vez. Eso va para quien está a mi derecha. Tengo un terreno que lo compré para tener un bien el día de mañana, pero la tasa es demasiada cara, estoy pagando 180 por mes, ¿a cuánto se va a ir ahora? Imposible pagar, soy empleado de comercio. Claro, lo que está pagando seguramente la sobretasa por baldío, pero si es su único terreno, no tiene que pagar sobretasa por baldío. Yo quiero que sea... Y bueno, que le haga el 33,2% más a lo que está pagando. Ajá. Eso es lo que va a pagar. ¿Sí? Yo quiero que se apriete. 100 va a pagar 132. Yo quiero que se apriete a los que así no pagan, porque si no siempre pagamos más así. Los pocos que estamos al día. Mauro Saurín, de Barrio Center. Este municipio razón, empezó a regularizar y está trabajando y tiene intimado prácticamente a todos los deudores, cosa que antes no ocurría. Esta gestión ha intimado uno por uno y a todos. Y que se avengan o no al acuerdo es cuestión de tiempo, porque cualquiera que quiera construir un permiso de uso, breve, vamos. Sí. Tiene que pasar cuenta y gatillar para tener una cosa, que se fijen en la ejecución presupuestaria de todos los años, cómo se fue incrementando, no solamente de manera absoluta, sino también relativa, la cantidad de recupero de tasa general de inmueble atrasada. Eso tiene que ver con las gestiones de cobro que se vienen realizando. Acá dice que explique, dice para Galfrascoli, que Galfrascoli dice fundamente por qué no plantearon esto antes de las elecciones. ¿Cuál? Sí, fue antes de las elecciones. Aumento. Tenemos que decir también que ese planteo, ese proyecto de modificación del aumento de la tasa lo planteamos nuestro bloque, o sea, nosotros lo hemos planteado ya desde el mes de marzo que veníamos tratando de discutir, pero bueno, la verdad que teníamos que forzar el pedir que el expediente salga para después discutirlo en la comisión. De todas maneras, siempre igual nos juntaban los votos, Roberto. Acá dice, hablando de eso, no se entiende, dice, todos por siempre el norte era un con pendiente. Mayoría votó a favor y con minoría quieren modificar. ¿Cómo plantea?
con mayoría votaron a favor porque fue por unanimidad y por minoría. Yo creo que expliqué acá y expliqué en otro medio cuál fue mi posición. Mi posición es a partir del 2012 y distinta y con propuestas superadoras. A los cuatro les agradezco por estar aquí. Hemos llegado y nos hemos pasado unos minutos. Gracias. Gracias. Y a vos, bueno, por estar el miércoles que viene. El miércoles que viene hacemos a partir de la hora 22 otro cuarto intermedio y el sábado a las 17:30 va la repetición. Chao.